El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuentes. Los saludo hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso y tal vez me recuerden por episodios como Cortina de Humo, Terra Plana, cuando me invita Eric a hablar de películas o cuando yo me meto a Cine Garage a hablar de películas que le molestan a Eric. Y si han visitado Puentes en alguna ocasión por El Chiste del Sofá o algún otro programa, por ser el tipo que está regando las plantas o rascándose la cabeza en varios momentos del día. Me da gusto saludarlos, bienvenidos a nuestra Misa María, que desde hace más de 120 episodios dedicamos personas adultas y, iba a decir, en pleno uso de nuestras facultades mentales, pero no puedo asegurarlo ni por mí mismo. Así que hablando nada más por Aldo, que es el que se está encargando de grabar, debo decirles que El Chiste del Sofá sale en puentes.me, ahí están los más de 120 episodios, y si quieren venir a paco@puentes.me, cosa que hizo Mauricio o Nacho. ¿Quién fue el que le escribió a Paco? Yo, Mauricio. ¿Hace cuánto? Sí, hace... Si no es mucha pena. Como 3 años. Oh, Dios. Sí. No, fue hace corría mucho. El año de 1999. Sí, fue hace mucho. Creo que tiene más de 3 meses que le mandé. No, creo que no. Tiene desde septiembre. Fácilmente. Desde septiembre. Fácil pueden ser como 6 meses porque ahorita estamos con fechas de grabación anotadas hasta marzo del 2018. Dios. ¿En serio? Ajá. Bueno, pues hay que mandar ya nuestros correos otra ya vez. Ya sé, está muy complicado. Está muy complicado esto. Porque además he estado pensando que ahora que estamos empezando a hacer los especiales por personaje, solo llevamos uno grabado, ¿qué día es hoy? 7 de abril, al 7 de abril de 2017, creo que serán mejores puntos de encuentro porque si alguien quiere pedir un programa, no estoy diciéndolo para que no lo pidan, no, claro. Pero tengan en cuenta que probablemente los manden a abril del año que viene. Y eso, pues para mí significa mucho, porque qué padre que tengan tanta paciencia, pero si a mí me pusieran a esperar tanto para ir a un programa a hablar de una caricatura, maldita sea, sí lo haría. Y sobre todo si fueran los Simpsons. ¿Cuántos años tienen? ¿Se ven jóvenes? 21. 21 también. Los dos, y son primos, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Y veían los Simpsons juntos seguramente. Sí, de hecho, sí. Y contestaron es una historia muy divertida porque... regularmente él se quedaba a dormir en mi casa. Ajá. Y entonces yo tenía las temporadas de los Simpsons. Y él y en las noches de repente ya no podíamos, o sea, ya dejábamos de jugar Xbox o algo por el estilo y ya nos habíamos aburrido y decíamos, bueno, pues pongamos los Simpsons. Ah, claro, es que tienen 21 años, ustedes ya tenían consolas de nuevas generaciones. ¿Sí? Cuando veían los Simpsons. Bueno, pero el primer Xbox, entonces no estábamos tan jóvenes. Créeme, es mucho más que el Tetris multijuegos que tenía yo y que además me portaba como Milhouse con mis primos. Yo era más como, mamá, Jorge está diciendo groserías. Para que se lo llevaran de la casa. Así era él. Sí, Nacho está diciendo groserías. Sí. ¿Tú tenías las temporadas? No, él las tenía. Ok, pero sí. ¿Tú no las coleccionaste? No, de hecho no. O sea, pues yo veía a los Simpsons en el 7, ¿no? Uh-huh. Y me gustaban, o sea, me divertía mucho. Y siempre que me quedaba en su casa, primero echábamos los partidos del FIFA, no sé qué. Después de un rato ya empezamos a ver los Simpsons. Yo creo que nos aventábamos a veces por noche... Unos 3 discos, yo creo. Sí. O sea, media temporada, 3/4 de temporada. Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos traen? ¿4 o 5? Cuatro discos por temporada. Ajá. Y la temporada promedio tiene 20. 20, sí, ¿no? Sí, creo. Yo todavía saqué la cuenta, porque el chiste... Ah, no, debe de tener más, porque justo este episodio es el 4/20. ¿Es el 4/20? Sí, y no es el último de la temporada. Guiño, guiño. Así es. Muy bien, muchachos. Buen dato cultural, ¿eh? Es el cuarto, es cuarta temporada, episodio número 20, que salió en 1993, cuando ustedes tenían... Cero. No estaba ni planeado. O sea, nacieron en el 90. Él en el 95, yo en el 96. Qué fuerte, qué impactante. Creo que son de las personas más jóvenes que han venido al Chiste del Sofá. Bueno, hace poco vino Jonathan... que ya ha venido al Chiste del Sofá varias veces, estuvo en Los Peces del Infierno y vino con su familia, vino con su esposa y con su hijo, y también fue muy impactante, sobre todo el niño, que espero en verdad le gusten los Simpsons y no haya sido un montaje. No es cierto, sí se veía que le gustaban los Simpsons. ¿A ustedes alguien los encaminó en este camino amarillo sagrado de caricatura? Pues yo siento que llegué solo,
Bueno, es que mis primos lo veían y como que yo, mis primos más grandes lo veían, entonces como que yo siento que los veía a ellos verlos y como que se me empezó a hacer una, como que una cosquillita, decía que quería verlos. ¿Cuántos años les llevan sus primos los grandes? A mí me lleva el mayor, ocho, el mayor, entonces son tres hermanos. Ah, pues soy yo, o sea, yo tengo la edad de sus primos los grandes. Ajá. Y ellos veían los Simpson. Ajá. Sí. ¿Otras caricaturas que les pasaron o algún vicio que se pueda comentar? Yo recuerdo muchísimo que mi afición a los videojuegos, soy súper, súper, súper fan. Empezó por mi primo jugando. Bueno, en realidad no me daba un control conectado, ¿no? Me aplicó la que cruel todo, es eso. La que todo hermano o primo mayor, pero me daba un control y me ponía a jugar. Ajá. Y con él, yo creo que, o sea, la influencia de los videojuegos llegó con él. Pudo haber sido peor. Sí. Te pudo haber dado, no te pudo haber dado un control y haberte hecho creer que estás jugando en su equipo, como le hacía Bart con Rod y Todd. ¿Podemos jugar, Bart? Sí, estás jugando. Estás en mi equipo. ¿A ti te pasaron algún otro vicio de relacionado con la televisión, como los videojuegos, telenovelas, series? No sé, yo creo que más, también un poco los videojuegos. Digo, no soy tan clavado porque soy muy disperso, pero siento más que la televisión nada más. O sea, como que toda la manera en la que ellos veían la tele, o más bien los programas que ellos veían en la tele, son los mismos que veo yo. Entonces, como que no hubo así como un gran vicio para mí de parte de ellos. Y desde la perspectiva de dos muchachitos de 21 años, ¿en qué momento los Simpson dejaron de ser graciosos o en qué momento ustedes se separaron? Porque les tocó, solamente por el hecho de haber nacido en el 95... una mezcla rara de episodios. Les tocó todavía cosas como El Día del Garrote, que debo decir, paréntesis, estoy muy, muy emocionado. Creo que es mi segundo episodio favorito, si no es que ahora que lo vi toda la semana, el primero. Creo que le está ganando a Homero Gordo. Pero, ¿cómo ven ustedes a los Simpson? ¿Dejaron de ser graciosos? ¿En qué momento para ustedes y por qué? Pues, realmente, bueno, nunca tuve como la conciencia de saber, estoy viendo la primera temporada, o la segunda, tercera, ¿no? Te digo, los veía en el 7, no sabía qué temporada era, pero los dibujos eran medio feos. Uh-huh. Y decía, este es un capítulo viejo, este es bueno. Después entro, yo creo que en la secundaria, hablando con mis amigos ya de Malcolm en el Medio, ¿no? Los Simpsons y así, como que acordamos que ya no estaba padre. O sea, que ya lo que estaban pasando en la tele, en Fox, ya no era divertido. Un día se reunieron juntando sus manos con velas, dijeron, a partir de hoy los Simpsons sí, ya no están graciosos. Están muertos para... No. Realmente, así, yo creo que así fue. O sea, como el estar platicando entre pues niños de secundaria y ahí me metieron un chip de, no, ya no está padre. Y ahí dije, no, ya no está padre. Si tiene los dibujos bonitos, ya no está padre. ¿Y tú qué tenías las temporadas? Yo siento que... Es que todavía llegué a la temporada 11, 12. Porque el capítulo que más me gusta es cuando ellos van a Tokio. Ah, el de 30 minutos sobre Ajá, Tokio. Ese es el que más me gusta y creo que ya es de la 12ª temporada. Sí, sí, sí. Y creo que ahí me di cuenta que ese es el único capítulo de esa temporada que me gusta. Porque todos los demás ya cayeron de mi gracia. Y no sé... Nunca me di cuenta cuando me dejaron de gustar los Simpson. Y dado que tenías las tienes, espero todavía. Sí. ¿Vieron alguna vez en inglés los episodios? Nunca. No, de hecho, ayer estaba revisando este episodio y dije, lo voy a ver en inglés. Y justo cuando le iba a poner play, dije, no te hagas esto, déjalo. Cuando hay invitados especiales como Barry White en El Día del Garrote, vale la pena, sí, solo vale por la pena, esos fragmentos solo. Y las anécdotas que cuentan los que escribieron esos episodios que he dicho, es como un podcast del chiste del sofá, pero con las personas que lo hicieron. Si ustedes tienen las temporadas, luego denle chance a los comentarios, sirve que practican su inglés, porque sí, luego tienen muy buenas anécdotas. Barry White es uno de los que querían participar, ¿no? Podríamos dividir la lista de los actores y músicos que han estado en Los Simpson como los que invitaron porque ellos eran muy fans, que, uh-huh, por ejemplo, los Beatles, los tres que tuvieron, fue porque todos los Simpson, todos los creadores son muy fans. Y casos como el de Barry White, Susan Sarandon, Mel Brooks, son leyendas que querían participar en Los Simpson, incluso en la temporada 4, que, pensémoslo bien, en 4 temporadas en los 90 no era, bueno, ustedes, puede que sea difícil que lo midan, pero no era común que alguien quisiera salir en una caricatura. Hoy en día, cosas como Rick y Morty tiene a Werner Herzog en un episodio y
Yo moría de la emoción. ¿Les gusta Rick y Morty? Yo justo estoy empezándola. Llevo como 12 capítulos de la primera temporada. ¿Y cómo vas? Tengo un conflicto porque es de ese tipo de dibujos, como me pasó tal vez con... Bueno, en este momento no puedo pensar en otra caricatura, pero me pasaba que no podía ver una caricatura porque no me gustaban los dibujos. O sea, me parecían como... Oh, ya sé. No es una caricatura, pero Wallace y Gromit. ¿Cuál es Wallace y Gromit? Son muñecos hechos de plastilina. ¿Los de Artman? Pollitos, uh-huh. Pollitos en fuga. Ya me acordé. Sí, esos, ese tipo de muñecos no podía verlos. O sea, no los soportaba. Entonces... Justo empecé a ver Rick y Morty y al principio como que tenía esa sensación como de incomodidad, pero no sé, o sea, me gusta el contenido, pero tengo un conflicto ahí interno que estoy intentando eliminar. ¿Qué opinaban los adultos en la casa de Mauricio de que se quedaran hasta tarde viendo Los Simpsons? Nunca les ha gustado que nos quedemos hasta tarde, pero... O sea, se están enterando si escuchan esto. Ellos lo sabían, pero nunca hubo una... prohibición de ver Los Simpson. Al contrario, creo que mi mamá siempre ha dicho que una psicóloga le dijo que nuestra familia era la familia Simpson. Y eso es muy raro porque es mi hermana, yo, bueno, mi hermana, mis papás y yo. Uh-huh. Y entonces dicen que yo era Bart porque era muy desordenado, mi hermana muy tranquila y era Lisa, y mi papá, como es medio gordito, era Homero, y ¿qué? Mi mamá March. Qué feo que porque el escenario coincide y nada más porque pues, tú eres gordito te pongan Homero. ¿Qué tal que tu papá no tiene ninguna de las características de Homero? De hecho, llega a ser muy gracioso en algunos momentos, ajá, pero no al grado de Homero. Es como, no sé, no le encuentro ningún parecido a Homero. ¿Tú como quién serías en la familia, Nacho? Y no sé, si tuviera que... En la familia me gustaría ser el abuelo. Les uh-huh. faltan varios años. Sí, unos cuantos. Y un par de guerras. Pues no sé, o sea, si vamos a el que sobra, me gustaría ser Maggie. Porque es la más cool de todos. Bueno, después de Lisa, supongo, es la más cool. Hay mucha frescura cuando no hablas. Cuando eres ese personaje que solamente hace acciones o se expresa cuando es importante. Claro. En este episodio, Bart... creo que es el único en el que es expulsado realmente de la escuela primaria de Springfield. Es el primero en el que conocemos al Super Nintendo Chalmers. Es el debut de este personaje. ¿Cómo iban en la escuela ustedes? ¿Fueron más Lisas, más Barts, más Milhouse, más Martin, más Nelsons? Ah, yo era más Martin. ¿Tú eras más Martin? ¿Tú, Nacho? Yo la verdad era más Lisa, al menos hasta sexto de primaria después. ¿Pero cuáles serían las diferencias entre Martin y Lisa? Bueno... Más allá de las otras, uno es niño y uno es niña, pero los dos están en el cuadro de honor, los dos claro. Son partes de este grupo de los super amigos inteligentes, donde está Quark, donde está Cosmo, donde está Martin, donde está Lisa. Yo creo que ninguna, solamente el hecho de decir que él era... es que yo era Martin. Yo era Martin porque no era tan gordito, pero uh-huh. me sentía como él cuando se rompe su piscina. Uh-huh. Y dice, la suave caricia de la brisa veraniega. Eras como el rey de la primavera. Sí, y así me sentía varias veces en la escuela, como de repente todos se iban y se iban, y de repente iban y se iban. ¿Alguna vez levantaste la mano y dijiste, ¿por qué no has, maestra, no va a revisar la tarea? Sí, alguna vez sí. Sí, esos son rasgos muy, muy identificables de los Martin. Yo también era como, ¿por qué no hace un examen sorpresa para evaluarnos? Excelente idea, Martin. ¿Y tú por qué dirías que eres más como Lisa? ¿O fuiste más como Lisa en la escuela? ¿Ya acabaron sus carreras o sí? No, estamos estudiando los dos. ¿En qué están? ¿Van a universidad? Universidad, sí, derecho, los dos. ¿Los dos van a ser abogados? Esperemos que así sea. ¿Admiran a Lionel Hutz? No realmente. Digo, no para practicar como lo hizo Miguel Sánchez o el señor Luna, como después le dijeron. No. Pero ¿no les cae bien el personaje? Hace poco estaba viendo en la noche, todavía pues llegan a pasar en Fox capítulos viejos y... Ajá. Se escucha mal viejos, pero capítulos... Son viejos. No me siento ofendido. Mejor eso a que me dijeras vintage. Y entonces hay un capítulo donde están en un juicio y no recuerdo el nombre. O sea, es Burns contra... No. Es la familia Simpson contra Burns. Uh-huh. Y entonces Lionel Hutz está defendiendo a los Simpson.
Y pasa que empieza como a haber ciertas trampas para poder ganar el juicio y le ponen una trampa a Homero. Y a mí me parecía como que Lionel Hutz no tuvo capacidad de reacción en el caso. O sea, como que lo agarraron en entre todos y dijeron, ah, ya, lo hacemos así. Bueno, tengamos en cuenta que la abogacía de Lionel Hutz pues, no da para mucho, ¿no? Hace muchos oficios, además de ser abogado, repara calzado, vende jugos que ya estaban bebidos, se cambia su nombre cada 6 o 12 meses para evitar problemas, la hace de niñera, es representante de Milhouse cuando es el hombre radioactivo. Sigue ambulancias después de accidentes para poder presentar demandas. Si no se queda en la obra de teatro en la que quería... ese fue cuando es un tranvía llamado Marsh, que Lionel Hutz dice, hola, soy Lionel Hutz, interpretaré a Mike y voy a interponer una demanda contra todos, a favor de todos los que no quedaron en la obra principal, los que quedaron fuera. Es un buen personaje, valórenlo, no para practicar. Sería como si me dijeran que van a ser doctores y que yo les recomendara a Nick Sables, al doctor Nick Rivera. No va por ahí. ¿Por qué eligieron el Día del Garrote? ¿Quién lo eligió? Y si este es su favorito, diga por qué. Y si no, ¿cuál era y por qué se lo ganaron? Bueno, el episodio que habíamos elegido era... es que no soy muy malo para los nombres de los capítulos. Dime lo que pasa. ¿Qué me dijiste? El de... Sale Encías Sangrantes. Soy muy fan del jazz. Claro. Uh-huh. Entonces, me gusta. Ahí aprendí, me di cuenta que conocí el jazz gracias a los Simpsons. ¿Es donde muere Encías Sangrantes, sí, o es donde conoces? No, donde muere. Donde muere. Donde sale Mufasa, Darth, ajá, Vader y James Earl Jones. Ajá. Puedo asegurar que sí es su favorito porque por noche lo repetíamos. ¿El de Encías? Sí. Muy emocional, pero entiendo el conecte con el jazz. Sí, y es que... No sé si te has dado cuenta también que de repente hay capítulos donde el jazz es una parte importante y como que el jazz une a Lisa y a Bart. O sea, uh-huh, siempre en esos capítulos hay como una relación mucho más estrecha entre Bart y Lisa y como que esa relación es muy bonita entre ellos y como que los una la música y principalmente el jazz. Eso es lo que más me emocionaba y bueno... Ahí aprendí, después de ver a Encías Sangrantes, fui y bajé de LimeWare en ese entonces, bajaba todos los sonidos del capítulo, porque me gustaba mucho Jazzman y después la canción que toca con Lisa. Jazzman es la que toca uh-huh, en el hospital y la que tocan al final, que no es Jazzman. Es Sax on the Beach, ajá, es el disco de Encías Sangrantes. Sí, y me emociona mucho cuando de repente cae el rayo y empieza a sonar en todas las estaciones. Sí, como que aumenta el poder de, ajá, la frecuencia. Y Lisa se emociona mucho por... Bueno, todos como que empiezan a cambiar su manera de escuchar el jazz. Y eso es lo bonito de ese capítulo. Y habíamos había pedido ese, pero ya lo habían grabado. Sí, ese lo grabé con uno de mis mejores amigos, sí, conocido como El Jergas. Sí, sí, lo escuché porque me dijeron que lo escuchara. Y creo que fue el primero... No fue el primero que escuché el chiste del sofá. Fue el de Burns, la muerte del señor Burns. Ah, con los hermanos Suárez. Ajá. ¿Con quién asesinó al señor Burns? Ajá, y después de eso... ¿Por qué llegamos al Día del Garrote? O sea, entiendo que hay música, ajá, pero ¿cuáles fueron los pasos a seguir? ¿O fue por eliminación de ya lo escogieron? Fue por eliminación. Llegamos, pues sí. Llegué con March contra el Monorriel, o March y el Monorriel. Y tampoco estaba... Y ese me gustaba porque lo había escrito Conan. Uh-huh. Y soy gran fan de Conan. Y entonces dije, pues este. Y también me dijeron, como hace como 2 meses me avisaron que también ya estaba ocupado, que ya lo habían grabado antes. Y entonces me dijo Paco que eligiera... Que si me gustaba el Día del Garrote. Y dije, sí. Pero yo no tenía ni idea que salía Barry White. ¿Cómo? ¿No te acordabas o no lo habías visto? No me acordaba y yo creo que tampoco lo había visto, pero fue increíble que haya sido Barry White porque mi mamá es súper fan de Barry White. ¿Cómo no? Sí, de hecho, o sea, la familia entera, cuando hay, o sea, la familia de su mamá es hermana de mi mamá, entonces recuerdo las fiestas familiares cuando teníamos 6, 7 años, se ponían a bailar canciones así, los tíos. O sea, primos, en el 2000, 2001. Los grandes, se ponían a bailar cosas de Barry White y era muy emocionante. Entonces, cuando me dijo, el capítulo que tienes que ver es este,
Dije, no puedo creer que salga Barry White. Qué increíble, qué chido. ¿Tú cuál hubieras elegido? ¿Cuál es tu favorito? ¿O cuál es al que le ves más carne para platicar como lo hacemos en el chiste del sofá? Uy. No sé, me gusta mucho la suave caricia de la brisa veraniega. Es una de las partes favoritas de los Simpson. Es el de Bart cuando se lastima el pie. Sí, sí, cuando se lastima. Justo ese. Yo creo que habría pedido ese. Uh-huh. Igual me dijo, creo que ya lo grabaron, escúchalo. Y tristemente sí, pero pues es que ya casi ocupan todos. Es lo que decía, si el promedio, dije 20 porque las primeras temporadas tienen menos. Uh-huh. Si pusiéramos 20 promedio por temporada, estamos hablando de 180 episodios. Y voy, este debe ser el 125, 126 que grabo. Entonces ya estamos a menos de 60 episodios de acabarme las 9 temporadas. Considerando también que he grabado, yo creo que más o menos 10 episodios que no son de las primeras 9 y que no sé qué hacer después. ¿Ustedes qué harían? ¿Creen que debe seguir el chiste del sofá? ¿Todavía tienes la idea de la transición? Sí, es que estoy seguro que así como existen personas como ustedes dos de 21 años que en el 93 ni siquiera existían, por eso digo que se vale decirle viejo. Si yo en el 95 me hubieran dicho algo de 1983, también hubiera dicho de inmediato, eso es, no solo es viejo, es de la prehistoria, imagínense. Ahora estamos hablando del doble de tiempo. Pero creo que hay personas que seguramente valoran mucho de la 10 a la 20, como yo le valoro de la 1 a la 9. Y si esa persona existe o ese grupo de personas quiere seguir hablando de los Simpsons como lo hemos empezado nosotros, pues que lo hagan. Y con los 120 y tantos programas, ¿no has encontrado a uno que te diga, a mí me encantan de la temporada 10 en adelante? No. O no se atreven a decírmelo en la cara y me han engañado todo este tiempo. Yo tengo que aceptar que me gusta el intro de las nuevas temporadas. ¡Fuera de aquí! No, sí. Oigan, ¿qué otra? Me clavé mucho en la historia porque creo que el que sean tan jóvenes me alegró y que hayan elegido el Día del Agarrote, aunque ahora sé que fue por eliminar episodios. Pues sí, pues por los que quedaban, sí. Para ver qué pueden escuchar. Pero va a ser muy significativo que graben algo de Barry White, del maestro del amor ilimitado, que además a la fecha sigo diciendo que es el único hombre que con una orquesta ha hecho la canción de amor perfecta. O sea, para describir amor sin letra, porque siempre suele ser meloso y pues casi en los lugares comunes de la ternura y los clichés, y la canción que él tiene, que se llama El tema del amor, con la orquesta del amor infinito, el amor ilimitado, es de las cosas más bonitas, porque además es súper funky, tiene alma no solamente como el soul, sino sí te va expresando. Siento que es como si en un nivel de Mario o en un nivel de videojuego tuvieran que hacer el templo del amor, ¿no? Como si fuera una sección de Zelda o algo así. Pero ustedes son más de Xbox. ¿Han jugado a Nintendo? No, sí, de claro. Hecho, la primera consola que tuvimos era un Nintendo. ¿Y ahorita tienen Wii U? No. Tengo Wii nada más, pero... ¿Se van a comprar el Switch? Oh, está muy caro. Todavía no hay mucho, o sea, solamente Zelda y sí me interesa jugarlo, pero hace muchos Zeldas que no juego, entonces yo tampoco. Yo también, pero en mi club de videojueves nos acabamos de comprar un Wii U y por azares del destino está en mi casa y estoy muy emocionado porque en la próxima quincena me voy a comprar el Zelda Breath of the Wild y me voy a volver loco porque igual sí, tiene claro. Mucho que no juego Zeldas y sí marcó mi vida en muchos aspectos. ¿Ustedes jugaron el Ocarina o ya estaban en Wind? Yo empecé de Wind Waker. ¿Has jugado el Ocarina? No, nunca en la vida. Algún día dale una oportunidad. Tengo que, si quiero considerarme un buen jugador, tengo que haberlo jugado. Antes de hacer la primera y única pausa de este episodio y de empezar a ver el Día del Garrote, es importante que les pregunte, ¿personaje favorito fuera de la familia? O díganme el top 3. Yo diría que primero Encías Sangrantes, después Martin y por último... No sé. Yo creo que... Está grande esa brecha de Encías Sangrantes a Martin. Digo, yo varía entre Rafita y el jardinero Willy. Sé que también varía, pero esa me sorprendió. ¿Tú tienes claro a tus 2, 3 favoritos? Yo creo que 2. Y me costó mucho trabajo pensar en un tercero, entonces decidí eliminarlo. Pero ¿quiénes son los 2? Obviamente Rafita es un personaje fabuloso. ¿Pero es el 1 en tu corazón? Creo que sí, es que es muy tierno y al mismo tiempo es medio menso y me hace reír mucho, es muy disfrutable. Y Kent Brockman es buenísimo. Sí, me gusta mucho. Y creo que nadie había dicho, y es un episodio que quiero grabar pronto, el episodio especial
del gran, gran, gran Kent Brockman, que en toda su carrera incluye pasajes muy oscuros, como cuando se sale de la televisora y empieza a hacer su proyecto independiente. Sí, es un gran personaje, como cuando traiciona a la humanidad por las hormigas del espacio, cuando Homero va al espacio. Es un gran personaje. Vamos a ver este episodio con todos ustedes, si lo quieren seguir. Es de la temporada número 4, el número 20, guiño guiño, de abril 29 de 1993. Vayan a buscar sus temporadas o váyanse a meter a internet, a donde todos vemos los Simpsons cuando no tenemos la temporada cerca. ¿Cuánto pagarían ustedes, muchachos? Si es que Netflix o algo parecido nos dijera, aquí están todas las temporadas de los Simpsons. Yo sigo esperando el momento en el que digan, sí, aquí está... Y un servicio, yo creo que dejaría de pagar Netflix, de hecho no lo pago yo, lo paga él. ¿Pero lo comparten? Sí. ¿Y tú sí pagas otro servicio o solo vives? No, de hecho soy una larva, qué horrible persona soy, perdóneme. No, pues, pero creo que dejaríamos, bueno, al menos yo pagaría para que él disfrutara igualmente un servicio de los Simpsons y un servicio de Star Wars. Pero igual onda... Es que el de Star Wars ahí viene, y ese sí nos lo van a dejar caer muy pesado. Porque ¿sí? El otro día en Alianza Rebelde estábamos platicando que lo más seguro es que vengan todas las películas, todas las caricaturas, sí, todos los especiales, todos los detrás de cámaras, y lo más seguro es que nos metan ahí un programa semanal como el que ahora tiene Mark Hamill en el Netflix de Comic-Con. Bueno, la empresa que empezó Comic-Con de Pop Culture Quest. Pues lo más probable es que tengamos el Star Wars Show de YouTube ahí y nos van a atorar durísimo. Estaría increíble, no importa cuánto sea. ¿También son fans de Star Wars los dos? Sí, de hecho llegamos a Puentes con Alianza Rebel, bueno, al menos yo. ¿Ah, sí? Un día, de hecho empezamos a escuchar antes de The Force Awakens, antes de que se estrenara. Recuerdo un episodio en el que hablaban de un R2 de tamaño real, que pues, tenía ahí funciones solito y podía y estaban fantaseando en que pudiera ser un mesero. ¿Recuerdas ese episodio? No recuerdo cuál es. Inmediato podemos convivir con una inteligencia artificial y de inmediato lo vemos como un esclavo. Como un sirviente, sí, ¿por qué? Y yo así llegué a Puentes, un día acabé los episodios de Alianza Rebelde que podía escuchar hasta ese momento y me metí en Cine Garage, Meta y... Aguas, y así empecé. ¿Y ya tienen una teoría sobre The Last Jedi? ¿Cuál es la relación Luke-Rey? Este es terreno Alianza Rebelde, disculpen a todos ustedes fans de los Simpsons, pero antes de irnos a corte, me gustaría saber, ¿tienen una teoría ya? Vamos a descartar, ¿es Luke el papá de Rey? Me gustaría que no, creo que mucho apunta a que sí, y por lo tanto va a ser, el resultado va a ser no son familiares, ni siquiera. ¿Tú qué dices? ¿Es Rey un clon de Luke? No creo que sea un clon. Yo creo más bien... Yo tengo la teoría de los ojos. Nadie me cree, pero yo tengo la teoría de los ojos. ¿Lo que le dijo más Canata? Ajá. Pero se lo dijo a... no, se lo dice a los dos. Se lo dice a Finn cuando se va a echar a correr. Ajá. Y se lo dice a Rey. Y yo tengo esa teoría de los ojos, que no soy tan clavado, pero yo me pondría a ver a todos los personajes los ojos y ponerlos con los de Rey, y así voy a saber quién es el papa. Yo sí soy muy clavado y te voy a hacer caso, así que el próximo Alianza Rebelde haremos una comparación de retinas por actores. No de retinas, sino por nada más la manera en la que miran. Ah, como cómo levantan las cejas. Ajá. Cosas así. Es buen... Yo siento que el cast lo tomaron así, y por eso más Kanata hace esa referencia a los ojos. Bueno, y es lo que dice Daisy Ridley cuando la entrevistan, que es evidente que para ella ya se dijo quién es, cómo está relacionada y todo ese rollo, y no hemos puesto suficiente atención. Pero eso solo significa que la voy a tener que volver a ver otra vez al rato. Vamos a la primera y única pausa del chiste del sofá, vayan a buscar su temporada número 4 y regresamos para platicar de El Día del Garrote. Creo que
nadie esté tratando de cambiar algo debe ser detenido por los que dicen que no se puede. ¿Por qué? Por una cuestión cultural. O sea, la gente ya no quiere esa guerra. Tengo mucho miedo de estar vivo. Vuelta en el chiste del sofá en puentes.me. Se pueden encontrar ustedes todos los episodios de esta misa amarilla que llevo haciendo desde hace más de 120 horas, que si se las echan de corrido parece que soy un hombre atrapado en una cabina, así que manden alimentos cuando vengan, pero en realidad han sido, pues sí, 130 y tantas semanas de estar platicando de los Simpson con personas que nunca antes había visto. Bueno, algunos amigos han venido, pero la principal razón de abrir hacia el público, porque al principio sí solamente eran personas que conocía, fue porque las personas empezaron a mandarme correos de que querían venir a platicar de un episodio y les dije, pues vengan. Me sentí como Bart. Bueno, Bart, ¿podemos subir a ese vago? Pues sí. Y luego el vago pidió helado y ahora estoy reunido aquí con Mauricio y con Nacho para platicar del día del garrote de 1993. Voy a voltear la pantalla y yo me voy a hacer para acá. ¿Ahí ven los dos? Sí, bueno, yo sí. ¿Tú? Muy bien. Voy a quitar al alcalde Diamante y al Wikipediazo que tenía abierto. Y si ustedes lo van a ver con nosotros, denle play porque las nubes están despejando. En lo que ya hemos dicho, es el primer guiño, el primer gesto para saber si es o no un episodio bueno. Y toda la entrada. ¿Quién dijo que le gustaba la nueva entrada de los Simpson? Yo. Yo. Sí, sí lo puedo entender. O sea, yo lo veo y me da mucha nostalgia porque veo a todos esos personajes pasar. Pero si está la tele y veo esta entrada, me emociono. Lo malo es que luego... Te engañan. Sí, es horrible que estás en la noche, lo único que quieres ver es Los Simpsons porque es lo único bueno que hay en Fox. Y de pronto... No, los domingos tienen buena programación. ¿Sí? No, saludos a Fox. Y empieza un intro viejo y de pronto te avientan unos capítulos nuevos. Ya sé, te ponen el intro del chiste del sofá del circo y de repente toma la temporada sí. 23. En este el chiste del sofá fue todos acomodados en una sillita y en este episodio nos enteramos que existe alguien por encima de Skinner que se llama Superintendente Chalmers. Y yo no sabía el nombre del director Skinner que le dice Simón. Pero se la pasa diciéndole Simón todo el episodio, ajá. Y es Seymour. Seymour, sí. Que ni siquiera es su nombre es Armando Barrera, que solo quería tener el copete bien peinado en Vietnam. Y que en un día, pues, un día cualquiera en la escuela primaria de Springfield, tiene que guardar a todos los malandros para que el superintendente no vea, por ejemplo, a Nelson llenando a Milhouse de hojas, a Jimbo robándose una bocina...
a Bart descubriendo que en su pupitre hay tanta basura que hasta trae a gaviotas. ¿Y a quién más manda ahí? Kermit, ¿no? Sí. Y ese que nunca me acuerdo cómo se llama. Hugo, Beto, el que baila bonito. ¿Ustedes se acuerdan? No. Y los mandan al... al sótano. Sí, no, les promete... habla por el... ¿cómo se llama? Por el megáfono. El megáfono. El megáfono, y dice que tiene bicicletas para esos alumnos específicos, y todos van al sótano y los encierra. Y tiene un movimiento ahí como de espía, ¿no? Porque ya está colgado arriba de la puerta esperando a que entren y los puedan guardar. Por un momento me asusté, creí que iba a aparecer colgado ayer que lo vi. Solo sí. Vi los pies y dije, oh Dios. No, y recordemos que ya lo hemos visto así en una pesadilla de Bart, cuando creen que fue asesinado por la mafia, el profesor Skinner. Sí. También es, creo, uno de los primeros episodios en los que Willy se pasa de grosero con el profesor Skinner, ¿no? El director. Sí, hablando mal a sus espaldas, ¿no? Y el superintendente nos deja en clara la relación. Es el superior y el objetivo de Seymour es ser ascendido. Agradarle y ser elevado. Claro. Pero lo hace desde cosas tan feas como la adulación absurda. Con mantas de bienvenido, superintendente. Y le dice, fue idea de los niños. Ajá, echándole la bolita a los niños. Que él trató de evitarlo, pero no lo logró. Y los, mientras tanto, los bullies de la escuela y Nelson estúpido que no entiende que no hay bicicleta. ¿No? Y se empieza a hartar. ¿Quién es su bully favorito que no sea Bart? ¿Jimbo o Nelson? Nelson, creo que Nelson. Es el mejor de todos. Tiene que... mejor tono. Y tiene mejor corazón. El último que vi en Nelson que me reí mucho con su jaja fue cuando hacen la parodia de Amadeus, de la vida de Mozart. ¿Lo han visto? No. Que Nelson es Beethoven. Entonces está muriendo Mozart, que es Bart. Y dicen, bueno, no importa, ya tenemos a su reemplazo. Y Nelson dice, es muy bueno. Y al parecer el superintendente se ha ganado, más bien Skinner se ha ganado la simpatía del superintendente. Que ya hasta le está dando gelatina de sabor. No entiendo por qué Willy tenía que impresionar al superintendente. Creo que era innecesario que afinara la máquina, la máquina podadora, y que se pusiera su traje de gala. Y que llegara esta mujer que me recordó también, la mujer escocesa que lo distrae, a lo que le pasa a Willy cuando se toma el jugo de estos hippies que conocieron a la mamá de Homero, ¿se acuerdan? Cuando Homero descubre que se llama Homero Jay. Y mezcla la marihuana prohibida de los hippies con los jugos para salvar la compañía. Willy se toma uno de los jugos y alucina con una escocesa así y termina rasguñándose toda la cara. Creo que de ahí jalaron este chiste. Mientras vemos al superintendente contar las 50. 50. 51, ¿no? Hasta ese momento de la historia. Bueno, hoy en día siguen siendo... Bueno, no... No, sí, porque... Son 50, ¿no? Sí, sí. Y Puerto Rico sigue siendo una de esas estrellas flotando ahí en el mar. ¿Qué es batalla? Pobre Rafita. Cuando le preguntan a Lisa, según Seymour lo iba a hacer al azar, ¿en su escuela hacían evaluaciones así? No. ¿Nunca llegaba un profesor raro a hacer unas preguntas? No, yo creo que era más el examen enlace, era la prueba. Ah, a ustedes les tocó enlace. El enlace es lo más corrupto que hay en las primarias. ¿Por qué? ¿Les pasan las respuestas antes? A algunas primarias sí, y a veces hasta... Bueno, no fue mi caso, pero tenía algunos amigos a los que les decían que no fueran. O sea, los días de evaluación... ¿Como no a Nelson? Sí, para que no... O sea, corrían a todos los Rafitas. Todos los Rafitas, Bart Simpson. ¿Milhouse es inteligente o no? Refiero a sus habilidades en la escuela. ¿En ambiente escolar? Sí, yo creo que sí. No es muy inteligente, pero se esfuerza. Ahora, los estándares que quiere el superintendente me parecen absurdos para una escuela pública en Springfield, para unos niños que viven en Lomas del Aglomerado o en Avenida Siempre Viva. O sea, estar probando la arena para detectar que no haya orines. Me parece que es exagerado a todas luces. O sea, ninguno de los niños que vive ahí tiene dinero para llegar a una vida mejor. Y el superintendente... sufre de la furia de la máquina de Willy, que no lo dijimos, pero le hizo el movimiento Marty McFly a Bart, cantándole como gallinita. Ese creo que es de mis chistes favoritos, cuando la gallina le dice, nos está insultando a los dos. Y luego la enfermera Doris... dice, yo para cobrar dos cheques. Sí, con toda cínica. O sea, sabe que es el superintendente el que está atendiendo.
Ahora, le pudo ir peor a Seymour. Lo pudieron haber corrido por este accidente, pero no, no fue suficiente. Lo que sí fue pero, para correr a Bart. ¿Pero sería su culpa? No, no, sí. Sería de Willy. Pues, por, o sea, solamente lo de la... Bueno, sí, debieron correr a Willy también. Sí. Pero también el tener a una mujer cobrando dos cheques para ahorrarse la plaza. Claro, claro, claro. Pues creo que es suficiente. Sí. Kent Brockman y sus avances inauditos como playa nudista de animales son los detalles por los que sí deberíamos de grabar pronto el de Kent Brockman. Es muy divertido. Y aquí, hasta este momento es que sabemos lo del Día del Garrote, ¿no? Todo el episodio está sostenido sobre Bart, fue expulsado de la escuela y nos presentan un hecho histórico de Springfield con esa señora que le cuesta trabajo caminar y agarra a golpes una serpiente. Y el, Richard Nixon. Pues iba a decir el peor presidente, pero cada presidente de Estados Unidos quiere derribar ese, ese título. También los mexicanos, ¿no? Ahí la sí, llevan. Es una competencia... voraz entre ambos países. Y Nixon que golpea a uno de sus ayudantes, no a la serpiente, con la Lisa, que aquí todavía no era vegetariana, ¿cierto? No. No. Pero según leía, uno de los escritores de los Simpson tenía mucho, y espero que todavía lo tenga, a defender los derechos de los animales, y se enteró que en Texas, en Houston, existía un día así, no el garrote contra cualquier serpiente, sino, digamos, en un par de pueblitos, el sí golpear a las serpientes de agua, que lejos de ser venenosas y como apunta bien Lisa, ayudan a mantener el equilibrio. O la cacería de focas, ¿no? Fue lo primero que me... La cacería de focas. Que me recordó esas imágenes. Sí, sí. Horrible. Y Bart, que lo está tratando de llevar a la escuela, se nos fue un chiste de pizarra. Sí. Que no lo tradujeron en español, que era, ponemos la diversión en la educación religiosa. Y en inglés era We put the fun in fundamental Catholicism. Muy bueno. Y yo repetí esto en mi escuela primaria un par de veces. Ustedes seguramente ya no porque iban a la secundaria o a la prepa. Pero en la primaria sí era muy gracioso. Si te hacías el chistoso como Bart, te levantabas a decir frijol, frijol, animal vegetal que causa problemas cuando sale mal o algo así. Ya no me acuerdo. Pero... Ustedes no lo repitan, niños, si es que están escuchando el chiste del sofá. Y si están escuchando el chiste del sofá, órale, ¿cómo lo hicieron para llegar hasta aquí? Los caminos misteriosos de la vida. Me gustan las ideas de Bart para conseguir dinero en el futuro porque son parecidas a las experiencias que tuvo Homero cuando joven, ¿recuerdan? Que cuando Homero fue a esta prueba militar en la que le dijeron, ¿cuál es el riesgo? Se puede quedar calvo y engordar. Échele. Así Bart piensa que si prueba productos en el futuro... podrá hacer una vida a partir de eso. Homero no está tan enojado con que Bart haya sido expulsado, ¿se han dado cuenta? Creo que solamente como que lo sorprende y le pregunta por qué y ya, no, no pasa de ahí jamás. Y, de hecho, le molesta más que Bart tenga esta idea de hacerse limpiabotas, ¿no? Sí. De hecho, un trapazo. Sí, ajá. Jefe. Ajá. Pero creo que sí está más concentrado en el Día del Garrote y en explicarle a Lisa que dentro de cada hombre siempre hay una lucha eterna entre el bien y el mal. Y es donde conocemos a Homero el Malo, con su trajecito de diablito. Que ya venció al bueno, al parecer, desde hace mucho. Y bailando sobre su tumba, además. Que es algo que Bart usa, ¿se acuerdan? En otro episodio, bailaré sobre su tumba. Totalmente innecesario. Y Bart, que cree que no le iba a cumplir Marge esta promesa de escuela en casa. ¿Alguna vez en su familia se planteó esa idea con alguien? No es algo tan común. Creo que es como para niños estrellas, ¿no? Si cantabas en Timbiriche o sales en High School Musical... Te tocaba sí. Un tutor ahí en la escuela. Sí, yo... Perdón, en la casa. Apenas hace unos cuantos años conocí a personas que no iban a la escuela y tomaban clases con un tutor todos los días. ¿Que iba a enseñarles? Sí. Ahora, no es la primera... Bueno, tal vez sí, pero no es la última vez que Marge termina dándole clases a Bart. Cuando es la huelga de maestros, que Seymour y Edna tienen este romance, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que es cuando el de... Si me ven feo, hay tabla. Sacan menos de 7, sea quien sea, hay tabla. Ahí Marge vuelve a ser la maestra de Bart, pues en un entorno igual de violento. En el caso de la escuela es cuando Bart tiene esta trampa como de Indiana Jones con el tronco. Y en el caso de el garage ya veremos a Homero casi atropellarlos en dos ocasiones. Y de la misma forma, siempre la escena termina con Bart al borde de ser atropellado. Este es también de mis segmentos favoritos, porque además todo estaba leyendo fue idea de Conan O'Brien, el abuelo, en uno de sus encuentros con Hitler. Recordemos que no es la primera vez que el abuelo está a punto de terminar la Segunda Guerra.
La otra ocasión es cuando los peces del infierno, que está a punto de volarle los sesos a Hitler, y el señor Burns, por estar jugando como tenis, le mueve el disparo. Ahora, el abuelo le aclara a Bart que no todo es mentira lo que le acaba de contar, que en los 40 usó vestido por un tiempo, aunque no recuerda por qué. Y también hay otro momento en el que el abuelo, por no tomar sus medicinas, ¿recuerdan que le salen senos y le crece el cabello como mujer? Yo no. Que los Simpsons se van, porque creo que están huyendo de Bob Patiño, y regresan y el abuelo dejó sus medicinas adentro y Gaspar lo invita a salir. Así termina ese episodio. Y Marge, en este gesto que recuerdo de niño, me llamó mucho la atención de cómo convencer a un niño de leer. ¿Ustedes tienen el hábito de la lectura? Sí. Bueno, yo llegué al hábito de la lectura por Harry Potter. Exacto, fue porque algo te gustó y te interesó, pero hoy en día sigue habiendo estos carteles tontos de lee 30 minutos al día como si fuera a hacer sentadillas, como si leer fuera una cosa que pudieras ejercitar como tus abdominales o tus conejos. Pues no se trata de eso, es lee cosas que te gusten y puede que te encuentres algo interesante, como Bart, en el caso de este libro. Y el chiste que se nos pasó ahorita de Oliver Stone invitado a dirigir Tommy Daly. Y terminan haciendo una referencia a JFK. JFK. ¿Han visto esa película? Yo la... Está en Netflix ahorita. Sí, es muy larga, pero es muy buena. Sí, yo creo que... Dice Kevin Smith, uno de estos genios y como eruditos de la cultura popular, que JFK es la película mejor editada de la historia. Y si no la has visto, vela. Creo que tiene un ritmo bastante bueno. Nunca habíamos visto a Homero tan hábil. Jamás, ¿no? Nunca. Solo en sus sueños peleando con ninjas. Es una escena impresionante. Ajá. Y además, ¿de dónde sacó la producción para entrenarse con estas serpientes? Él las construyó, se las robó a Flanders. Flanders aprueba o no el Día del Garrote. Porque además tiene varios innuendos ahí sexuales con Marsh y el garrote. Sí, al principio cuenta, cuando, ¿no?, ella se sorprende de su movimiento de garrote. Ajá, ella se emociona. Cuando lo destapa, ella se va al borde del sillón para... Sí, es correcto. Como parte de la educación de Bart, y creo que a nosotros nos tocó... Pues, ¿no? ¿A ustedes los llevaron alguna vez a una recreación de batalla? Nos llevan más a museos, ¿no? Sí, a museos. Sí. Recreaciones, creo que se hace una la batalla del 5 de mayo por el aeropuerto. Bueno, yo sabía que la hacían en Puebla. Y también en Puebla, seguramente. Pero hasta se pintan la cara. Sí, y están los franceses. Y los franceses son güeritos, supuestamente. Hacen todo un casting. Ese es el lugar al que va Bart con Marsh. Pero a ver las aventuras de Jeremías Springfield, que después nos enteramos es un fraude absoluto. Como los niños héroes. Como los niños héroes, sí. O Snippy, la... O básicamente casi toda la historia. Cualquier parte de la historia, sí. Que como las historias del abuelo, algún porcentaje debe ser verdad, pero no sé si Miguel Hidalgo usó vestido durante alguna época de su vida. Casi Bart descubre esto, que después recupera, decía Lisa la iconoclasta. No sé si recuerdan ese episodio en el que Lisa descubre que Jeremías Springfield en realidad era un pirata llamado Lengua de Plata. Y están a punto de hacer el festival para honrar a Jeremías Springfield. Y como Lisa ya sabe este secreto, no se atreve a decírselo a todos porque se da cuenta que el símbolo, así como si nos enteráramos hoy que Benito Juárez era un muy, muy, muy mal tipo, habrá quien haya leído más de su vida y nos pueda argumentar con pruebas por qué sí, pero afectaría mucho más a las personas. Para empezar, nuestro billete de 20 cambiaría y eso pues afectaría a un par. Normalmente el que confunde la Biblia o la acomoda a su favor es Homero, ¿no? Sí. Cuando dice, me siento como cuando Dios provocó a Moisés en el desierto. Ahora es el jefe de alegría el que, sin mostrarle a Lisa la Biblia, le dice que está en la Biblia el apaleo de las serpientes. Que no dice así el verso, no soy tan religioso. Es como... Despreciarás a los animales que se arrastren en el suelo. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay otra parte en la que dice que no deberás comer a los animales... Que tienen pezuñas. Por eso los judíos practicantes no comen cerdo. Cerdo. Y creo que queso de cabra. Si usted es judío y se sintió ofendido por mi comentario, perdón. Gracias. Sí, gracias. Es que ahorita estoy leyendo una biografía de Lemmy y uno de los capítulos Lemmy explicaba en un reportero que todo lo que digas debería de ofender a alguien siempre. Y si no, deberías buscar que ofendiera a alguien porque si no, no vale la pena. Pero era Lemmy. Homero, no solamente porque le gusta
sapear serpientes, sino también porque hay negocio ahí, ¿no? Puedes sí, cobrar los es el eje, sí. Aquí Barney se gana mi corazón y mi empatía. Serpientes por todos lados. Estás practicando qué es el día del garrote. Y el alcalde Diamante hace algo muy propio de los alcaldes. Sí. Engañar al pueblo en el detalle más simple que es... ¿Para subirte qué? Una bici, digo, subirte un taxi y llegar y parecer que... Ajá, y con unas serpientes ahí ya muertas listas. Ahí está otro de los guiños sexuales que tiene el Marcio Homero por cómo quiere que practique Homero, suave o duro. Era muy... O sea, de niño yo no cachaba ninguno de estos chistes. En la semana que estuve viendo este episodio, sí me llegó al corazón. Igual que a Lisa, todo el gesto del Día del Garrote. Pues, espero que a todos ustedes, ninguna actividad humana debería de incluir esto. Y mira que tengo amigos toreros. Pobres serpientes a punto de escapar. Y nos presentan aquí lo que yo considero eran los mejores cameos en Los Simpson y una de las cosas que lo arruinaron. Antes el que invitaran a Barry White era para que con su voz dijera alguna babosada como amo la piel de una serpiente hembra. O oh, nena. O que insultara a todos los springfieldianos, dice, ustedes me dan asco. Sí. Y todos la aplauden y ese chiste es genial. Me da gusto estar aquí porque... ¿Qué? Oh, ustedes son un asco. Ajá, y todo el mundo la aplaude y todavía la pregunta... ¿Está prendido? Sí. ¿Cree que me escucharon? Sí. Que además le dice Larry White, ¿no? Pues sí, en vez de Barry White. Larry White. Ajá. Pero después vuelven a subrayar este nivel de estupidez del springfieldiano. Vamos a llegar a ese momento más adelante. Primero, todas estas escenas que decía el equipo de animación en los comentarios del DVD, tuvieron que pedir apoyo a otros estudios de animación para hacer todo lo de las serpientes moviéndose por la cantidad de cuadros que en ese momento representaba pasar las hojas. Hoy en día supongo que hay tecnologías que lo resuelven más fácil, pero en ese momento pues era uno por uno. Y ahora conocemos el lado de Bart lector, que lo hemos visto leer, me atrevería a decir, 5 veces en 9 temporadas. Yo creo que menos. Bueno, lo hemos visto con libros en la mano más, como cuando inventa esta aventura de... Los Piratas del Caribe, no, el tesoro. Una vez que va con Edna y no leyó el libro, y dice: el libro que me tocó se llama Los Piratas del Caribe y habrá unos piratas, hay un tesoro. Y si quieren saber más de piratas, vayan a su biblioteca local. Y deja el libro en la mesa. Barry White, que haría todo por una dama. Y aparte, la parte al principio, yo esperaba que le hicieran como en los capítulos en España, que siempre traducen todo. Las canciones. Entonces, aquí lo dejan cantar en inglés. Y es su voz. ¿No? Y es su voz. Y entonces, y aparte dice algo, dice que no, la canción es Can't Get Enough of Your Love, Baby. Uh-huh. Y dice algo de las serpientes al principio. Que esa canción empieza con un monólogo sobre que nunca va a dejar a su mujer. A su mujer. Tiene 2 canciones así Barry White. La otra es... You're the first, the last, my everything. No, pero esa sí empieza directo, ¿no? No. Tiene 3 entonces, porque la que yo estoy recordando es Just the way you are. Ajá. Que empieza diciéndole que no haga ningún cambio en su vida. Sí, que ella le gusta tal y como es, tienes razón. Bueno, es un estilo de Barry White. Sí, empezar las canciones con un monólogo. Pero siento que es lo que te mete a la canción. Descubrimos también que Lisa tiene habilidades en el bajo, ¿no? Nunca la habíamos visto tocar el bajo. Y después toca una guitarra, ¿no? En episodios posteriores. Sí, cuando regresa su abuela, la mamá de Homero, que recuerda el movimiento hippie, está cantando canciones de protesta. También en el de El Plan Dental, ¿no? Ella está cantando las canciones de protesta con los trabajadores afuera de la planta nuclear. el irlandés que dice, es verdad, ¿no? Que todo fue una mentira de la tradición del Día del Garrote para palear irlandeses. Y dice que sí recibieron varias palizas. Y aquí es donde Lisa pues demuestra que las serpientes son parte esencial del ecosistema de la vida. Incluso Barry White las aprecia. Y dice su famosa frase de amo la piel de una serpiente hembra. aquí está lo del alcalde Diamante que subraya la estupidez de los springfieldianos. ¡Bú, bú! Ustedes no saben lo que quieren. ¡Tienes razón! ¡Danos duro, Diamante! Son unos estúpidos. O sea, el nivel de IQ de Springfield, Homero está muy, muy abajo, pero de la humanidad, porque el de Springfield es de por sí... Muy bajo. Muy, muy bajo.
con esta toma increíble. Este debería estar... Ah, ¿ya siguen en Instagram a Cynic Simpsons? No. Síganla, es una cuenta que... recrea. Publica las mejores escenas o la mejor fotografía de los Simpsons en cuanto a construcción visual. Esa de las serpientes corriendo con las nubes en igual en forma de S, uh-huh, me parece que debe ir ahí. Y el cierre para mí es lo más bonito del episodio. Padre, sí. 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 Recuerdan que dejaron a todos los bullies encerrados en el sótano. Ajá, y llevan que 3-4 días, la semana entera. Sí. Y van con las bicicletas listas para rehacerlas, esperando para que no la demanden. Sí. No saben cuántas veces Boludo y yo, escapando de alguna responsabilidad en un Chevy, gritamos: ¿entonces a dónde? A la libertad, a Boludo. La libertad. A la libertad. Sí, es para mí el mejor momento del episodio. Ese y el de Barry White con... Yo creo que esa es mi escena favorita del episodio. ¿La de Barry White? No, ese final. ¿El final de las bicicletas? Sí. ¿Para ti cuál es, Mons? A mí me gusta muchísimo la escena de Barry White. Es que... ¿Cuando canta o en general Barry White? En general Barry White. Sí. Sí, es como... Yo siento que ahí... O sea, como que... Siento que va un poco bajo el guión. Bueno, no el guión, sino como... las escenas en general, como que de repente ves varias historias que se van abriendo, como Bart leyendo, de repente ya se abre lo del Día del Garrote, y primero viste que lo expulsaron de la escuela, y como que con Barry White todo se une, cuando se presenta es lo mejor, siento yo. Sí, es de los grandes cameos. Yo creo que este, James Brown... Cuando lo del remache del día de haga lo que se le antoje. De músicos, ese es buenísimo. De los Beatles, ¿tienen algún favorito? Paul, Ringo y George. George es cuando los Grammys, que Homero y los Borbotones. Ringo es cuando Marsh, que lo pinta. Y Paul es cuando Lisa la vegetariana. Ajá. ¿Tienen alguno favorito de esos? Yo iría por el de Paul. Digo, es que tengo como una relación con Paul. Todos tenemos una relación. Incluso si no te gustan los Beatles, tienes una relación con alguno de ellos. Sí, yo creo que también con Paul, porque a mí la verdad es que no me gustan los Beatles. Nada. Así pasa. Pero sí. No te puedo decir que el tiempo va a hacer que te gusten, pero... No, o sea, los aprecio. Ajá. Creo que son importantes. El tiempo va a hacer que entiendas otros aspectos de los Beatles, que puede que nunca te gusten. Yo tengo amigos y amigas de mi edad, Melissa, por ejemplo, que nunca le han gustado los Beatles, pero ahora, más cerca de los 30, entiendes un poquito más como la psicodelia y tristeza adulta de estos señores. El tiempo va a dar la razón. ¿Pero qué, entonces eres más Pink Floyd? Sí, sí, pues sí, o sea, no... Nunca falla, si no aprecias tanto a los Beatles, por alguna razón te gusta más Pink Floyd, es una constante en la vida. Más rockeros, ¿no? Pero a mí me gusta más eso. Sí, sí tiene más ese camino. Lejos de esos cameos, ¿hay algún otro que les guste de músicos en los Beatles? Pues está el de Metallica también. Ese los trae Juan Topo en la camioneta, ¿no? Sí. El de YouTube, ese me gusta mucho. A ustedes no les puede gustar YouTube, ¿o sí? A mí sí. ¿Sí te gusta YouTube? Sí. Muy bien. Esto es lo más difícil de encontrar. Una persona menor de 25 años que le guste YouTube es muy difícil de encontrar. Sí. Muy difícil. Soy muy fan de YouTube. Y, muy bien. ¿Hasta qué disco? No sé. Todavía me gustó el Songs of Innocence. Un poco. Qué fuerte, ¿no? Eres una persona muy, muy difícil de encontrar. Eres un sesgo en una encuesta. O sea, tienen que quitarte para sacar bien la media, porque sí, es muy raro encontrar a alguien tan joven que le lata a YouTube. Me gusta All That Leave Can You Behind. All That You Can Leave Behind. Ese disco yo los conocí. Y también me gusta mucho el que trae Vértigo. Sí, el How to Dismantle an Atomic Bomb. Ajá. Cuando le empezaron a poner títulos largos, ahí fue cuando yo conocí a YouTube. Y después llegué... Bueno, Songs of Innocence me emocionó muchísimo. Ajá. Y mucha gente... Bueno, varios amigos me dijeron: ¿cómo te puede gustar ese disco? Nos lo impusieron. Me incluyo. Y, sí. Y me gustó mucho. A mí sí me gustó mucho ese disco. Y todavía me gusta el pop, más o menos. El Acton Baby. Me gusta muchísimo. De hecho, creo que también dirigí un capítulo... ¿ves que hay un documental acerca de... los 30 años de Acton Baby? Ajá. No, pero Acton va por los 20. No. Sí, porque el que está cumpliendo 30 es el Joshua Tree. Ah, sí. El Acton Baby cumple 20. No, entonces cumplía 20. 15. 15 o 20 cumplió. Ajá. Que era es un documentalista que les hizo varios videos. Anthony Corbin. Ah, Anthony Corbin. Uh-huh. Y el documental que tienen,
que es con la presentación en Glastonbury. Uh-huh. Ahí fue cuando me empezó mucho a gustar Acton Baby. Y lo encuentro, encuentro que es el mejor disco que he escuchado de U2. ¿Has escuchado el Joshua Tree? Sí. ¿Y te gusta más el Acton? Me gusta más el Acton. Lo respeto. Seguramente, como los fans de los Simpson tienen mi edad o más arriba, que está escuchando esto, debe estar golpeándose contra las paredes, porque ellos deben ser muy fans de ese YouTube, del Joshua Tree, del Boy, de Unforgettable Fire y de esos discos. Y de War, creo. Ajá, de esos pues, que a nosotros ya no nos tocó. Todavía el concierto de War, uh-huh. Ese todavía me gusta un poco. ¿Y los has visto en vivo? Sí, los vi con La Garra. La garra. Sí. Fue increíble porque estaba enfrente de ellos. Ah, o sea, te tocó abajo. Ajá. Qué chido. Sí, pero estuve así. Bueno, primero los vi en YouTube, cuando el primer live stream que hizo YouTube. Ajá. Que fue Vértigo. Rose Bowl. En 360 Tour sacaron un Rose Bowl. Sí, es cierto. Y ese fue el primero que vi en YouTube, así el primer live stream que vi. ¿Y te gusta el episodio de YouTube en Los Simpson? Sí, sí me gusta. ¿De la basura? Sí. Es bueno y no, Bono de repente llega a caerme un poco mal. A todos. Pero... De hecho yo tengo esta teoría loca de que Bono lo arruina todo, incluso a YouTube. O sea, Bono arruinó a una de las mejores bandas de rock. Bono arruinó a uno de los mejores servicios de música que era iTunes. No había nada más cool. Bueno, a ustedes todavía les tocó cuando fue naciendo iPod, iPhone. No había nada más cool que tener ese aparato lleno de música. Y Bono lo arruinó. Así de grande es el poder que tiene ahora. Y sacó hasta un... Apple sacó un... El iPod U2. El iPod U2. Que era el Red. Ajá. Traía toda la discografía de U2 y apoyabas a África contra la lucha contra el... SIDA. El VIH. Ajá. Es correcto. ¿Tú tienes algún cameo favorito de músico? No. ¿O cameo de artista? Realmente no. O sea, nunca he sido tan fan así como de ver a uno de mis artistas. Yo creo que Metallica me gusta mucho, pero no llega a agradarme del todo. ¿Los fuiste a ver ahora? No, pero fui... Mi primer concierto como formal fue Metallica con el Death Magnetic. En el 2008, 2009. Ajá. Estaba en la secundaria. Qué jóvenes, muchachos. Qué jóvenes. Pero ese también fue mi primera vez que vi a Metallica. Sí. Pero ahora, cuando vinieron al Palacio, fui 3 de 8. Uy, es que justo... El boludo fue 8. ¿En serio? Sí, pero el boludo tiene tatuado la M de Metallica en logo, en espiral en su pecho. O sea, no sabía que era tan fan. Tenemos problemas. No, yo también soy bien fan. O sea, así como nos ves ahorita de entre hipsters y malcomidos, mucho tiempo el boludo y yo tuvimos la mata como hasta el ombligo. Sí. Así de que somos muy, muy fans del metal. Muy, muy fans. Yo también era muy, muy... Yo creo que empecé con la música por Metallica. Bueno, o sea, con... uno que otro popero y después metal durante toda la secundaria. No tiene nada de malo. Todos entramos por una puerta horrible a la música. Sí. Que no vamos a ventilar en un programa donde ya ventilamos que somos muy fans de los Simpson. El metal es buena música para el Día del Garrote. Sí. Si no aprecian a YouTube, vayan a conocerlo. Y si no conocen a Barry White, esta es la ocasión correcta. Cualquiera de grandes éxitos de Barry White les va a iluminar el alma. Sobre todo si se están enamorando o si no los están pelando para tener esos sueños. Lo van a lograr por ahí. ¿Cómo le pondrían a este episodio del Chiste del Sofá? Hay una canción fabulosísima de Barry White que creo que es mejor que Love Steam. ¿Cuál? Que se llama Forever in Love. Ajá. Es una gran canción y yo creo que así le pondría. ¿Forever in Love? ¿A este episodio? Sí, para siempre amor. Puede ser. Pero si tenemos que agarrar frases del episodio, ¿cuáles agarrarían? Hacia la libertad. Hacia la libertad. Hacia la libertad. Amo la piel de una serpiente hembra. Amo la piel de una serpiente. Ese es definitivamente. Boludo nos va a regañar porque es muy grande el título y él es el que tiene que ponerlos, pero ahorita nos arreglamos con él. Muchas gracias por venir, muchachos. Espero verlos en una grabación de personaje. Creo que sería Martin. Creo que sería... ¿Quién más dijimos? Kent Brockman. Ah, el de Kent Brockman. Ese hay que anotarlo. Le voy a pedir a Paco ahorita que te anote. Va. Y pues nos escuchamos pronto. ¿Está en el grupo del Chiste del Sofá? No. ¿En Facebook? De hecho, esperamos que esta fuera nuestra iniciación. Pues véndense los ojos y caminen por como los magios. Ahorita los vamos a hacer pasar por iniciación. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los que comentan en el grupo del Chiste del Sofá y gracias a ustedes por venir. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Pásenla bonito, no celebren nunca el Día del Garrote y escuchen mucho Barry White.
del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusca. Cuéntame.